Ha sido frecuente desde hace algunos años que en los meses más calientes del verano comience a faltar el agua en algunas comunidades del departamento de Estelí. Sin embargo, este verano los pozos no se han secado, los reservorios y hasta algunas quebradas tienen agua, por lo que en Estanzuela muchos suponen que hay desabastecimiento por otras causas. A nosotros no nos llega acá el costado sur del proyecto. Como sí, como 2 semanas tenemos que no nos llega agua casi. Y llega a veces en la mañanita un ratito, pero luego se va. Y otra también el gran problema es el asunto del río. Las instituciones nunca han visto lo que hay, casi más de 15 motores y el río está seco, pues no podemos ni ir a traer agua porque está contaminada por tipo de químico que le aplican a los productos, a las plantas y entonces el río está seco. Esperanza Gutiérrez, quien preside el Comité de Agua Potable de la Estanzuela, sostuvo que ese organismo ha sido calificado como eficiente y como tal seguirán trabajando para encontrar la solución inmediata al problema de desabastecimiento en algunas zonas de la Estanzuela. Lo que pasa es que como ha crecido la población, tenemos que la bomba, si un ejemplo, para llenar la pila se tardaba 2 horas, para llenar esa pila ahora tenemos que darle, si dábamos 3 horas de encendido de la bomba, ahora tenemos que ser 6 horas, porque la población ha crecido. El gasto del agua se nos va también porque a veces muchas amigas se van a trabajar al trabajo, a la ciudad, y vienen ellas los fines de semana a lavar más ropa. Estamos viendo cómo, de qué manera damos solución a este problema que se nos ha presentado un poquito ahora, darle más llenado a la pila. Si se sentía 2 veces al día, por mañana y tarde, ahora tenemos que llenarla 3 veces al día. Mañana, a mediodía y en la tarde, y si es preciso, pues en la noche, para que todo el mundo esté satisfecho con el uso hídrico que tenemos en nuestra comunidad. En lo que se refiere al uso de motores en el río para siembra de hortalizas, Esperanza Gutiérrez sostuvo que hay supervisión de las autoridades del Marena. Muchos amigos ya, por lo menos en mi propiedad, ya una parte de la cebolla ya se vendió, ya está en el mercado. Ya las papas, los amigos navarros ya sacaron papas, ya las vendieron, están en los mercados. Por lo menos ayer en mi propiedad también arrancaron cebolla. Ya los amigos están chapeando ya la papa para que van a. Ya eso ya no se usa al riego. Son pocas las personas que van a regar ahorita. Por lo menos el río tiene agua. Ya los motores ya van a guardarse. Incluso ya algunos ya se guardaron porque hasta se los robaron. Desde Estelí les informó Roberto Mora.